Y una de las ventajas que tiene este certamen asociado al tercer certamen, que les permite, gracias a pasar un compañero, permite desarrollar este ejercicio, ya que son fuerzas y momentos internos que se generan dentro de una viga, ¿no? Esto lo podemos, ¿ya?, desarrollar mediante un software, ¿no? Y ustedes lo pueden descargar, este software, ¿no? Se llama MD Solid. Hay versiones de estudiantes, ¿no? Así que no es necesario, por ejemplo, craquearlo o hacer algún, o piratearlo, todo, está libre, ¿no? Es un buen software, ¿no? También se van a dar cuenta que tiene otras opciones, ¿no? Hay otras opciones, este software le da otras opciones. En su momento, ¿ya? En unos 15 minutos más, 20 minutos más, ¿ya? Lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar y vamos a ver algunas ventajas que tiene, ¿ya? Pero primero tenemos que entender en qué etapa lo vamos a revisar, lo vamos a utilizar, ¿ya? Porque obviamente tenemos que saber cuándo utilizarlo y el porqué de esa utilización, ¿ya? Y qué sacamos con utilizarlo, ¿ya? Entonces, el concepto que vamos a analizar, ¿ya?, el día de hoy es concepto asociado a fuerzas de compresión, ¿ya?, fuerzas de tensión, pero sobre todo nos vamos a enfocar en fuerzas que provocan cortes en los elementos, en las vigas y sobre todo en fuerzas que son capaces de generar flexión, ¿ya? Esta parte es fundamental para cuando nosotros comencemos a desarrollar los ejercicios de esfuerzo de flexión, ¿no? El esfuerzo de flexión se obtiene mediante la siguiente fórmula, que es el esfuerzo, si se da cuenta, es ese sigma, usted lo ha visto, yo lo he comentado en alguna oportunidad, ese sigma también se utiliza para esfuerzos normales de tensión, esfuerzos normales de compresión, ¿ya? Pero cuando aparece esta F, hablamos de un esfuerzo, ¿ya?, de flexión, ¿ya? Este esfuerzo de flexión está asociado a la siguiente fórmula, ¿ya?, a una M, ¿ya? Y usted ya podría suponer a qué hace referencia esa M. Usted ha calculado en más de alguna oportunidad esa M y usted le llama el momento flector, como de reacción, ¿ya? Aquí va a ser un momento flector que va a estar asociado a alguna parte, ¿ya?, de su viga. Y obviamente nosotros nos vamos a ir a esa parte que se está sometiendo a mayor esfuerzo de flexión, ¿ya?, que normalmente, si es una viga empotrada, ¿ya?, se va a dar justamente en el soporte, donde está el empotramiento, ¿no? Y así lo vamos a ver una serie de ejemplos para que usted cerciore de eso. Eso lo multiplicamos por una C minúscula, ¿ya?, que tiene que ver con la geometría de la sección transversal, ¿ya?, de la viga que usted va a hacer uso, ¿no? Y finalmente se divide por una I, que es el momento de inercia, ¿no? El momento de inercia también asocia, ¿no?, también está asociado a la geometría de la sección transversal, ¿no? Este momento de inercia va a ser un tema a analizar un día específico, ¿ya? Ese día solamente vamos a hablar del momento de inercia, cómo se calcula, cómo se obtiene, pero lo importante y lo bueno que también lo vamos a desarrollar mediante este software. Entonces, si usted comprende el software,
lo utiliza de buena manera, ténganlo por seguro que la nota de su tercer certamen va a ser bastante alta, ¿no? Porque es llevar lo que le voy a entregar yo en un certamen a este software para que usted pueda ir desarrollando la respuesta requerida. Y después cosa de ir reemplazando, ¿no? Entonces, esto es el esfuerzo de flexión. ¿Ya? Así calculamos el esfuerzo de flexión. Por ende, imagínese que usted tenga una viga. Una viga, y esa viga, ojo, que uno podría llegar a pensar que una viga solamente puede ser una viga de acero. No, puede ser una viga de concreto, puede ser una viga de madera, puede ser hasta una plancha. Solamente que nosotros sabemos que la plancha tiene un espesor, un largo, un ancho, pero para hacer estos análisis, nosotros vamos a asociar esa plancha, ¿no? Que sabemos que esa plancha es de esta manera, sabemos que tiene cierto ancho, ¿no? Pero esa plancha va a tener carga, ¿no? Por ejemplo, solo le vamos a aplicar una fuerza aquí. Imagínense que esto fuese como un trampolín, ¿no? Nosotros, finalmente, cuando desarrollemos el DCL y el análisis de él, solamente vamos a hacer esto. Y vamos a hacer este cambio, ¿ya? En 3D y lo vamos a trabajar en 2D. Y a partir de acá, yo voy a sacar esta M. Pero a partir de esta que está en 3D, yo voy a sacar esta C y esta I. Y ojo, yo dibujé esta viga de forma horizontal con una carga vertical. Podríamos tener vigas que sean verticales, ¿no? Con cargas horizontales. Por ejemplo, un póster de luz, ¿no? Acabo de ver las noticias que se cayeron algunos, ¿no? Y ese, obviamente, si nosotros calculamos la fuerza con que generó ese camión, ¿no? En los tirantes, los cables, podemos encontrar por qué se fracturó, ¿no? Por qué algunos cayeron, ¿no? Otro sistema podría ser un elemento que está está soportando carga, ¿no? Entonces, a lo mejor la viga que nosotros estamos pensando realmente, nosotros no la cargamos acá, sino que la carga al medio, ¿ya? Y usted tiene entonces por acá dos reacciones, ¿ya? Tiene una fuerza que se opone acá y otra fuerza que se opone acá. Y esa es la reacción A y es la reacción B. Esto podría ser un puente, ¿ya? Que por un lado tengo un soporte fijo, por el otro lado tengo un soporte móvil. Pero en sí, esa viga lo que estamos generando es un esfuerzo de flexión. Y probablemente ustedes cuando desarrollaron la asignatura de ciencia en los materiales, ahí vieron ese contenido, ¿no? Entonces, para cualquier elemento estructural, para que un elemento estructural no vaya a fallar debido a las fuerzas y los momentos que pueden actuar sobre él, ojo que tengo fuerzas externas y momentos externos que van a estar actuando dentro de una viga, pero es diferente lo que va a pasar al interior. Entonces, yo tengo que llevar todas esas fuerzas externas y momentos que estamos generando en la viga a reacciones internas, ¿no? Entonces, tal como indica acá, se debe conocer no solo las cargas y las reacciones externas, sino también las fuerzas y los momentos que actúan dentro del elemento, ¿no? Y eso van a ser nuestras fuerzas y momentos internos que vamos a ir analizando, ¿no? Si el sistema de cargas externas y reacciones sobre la viga es bidimensional, podemos representar las fuerzas y momentos internos con un sistema equivalente que consiste en dos componentes, una fuerza y un par de momentos. A la fuerza, que va a ser una fuerza, en primer lugar, tenemos que entender que si usted tiene una viga, usted tiene una viga, ¿ya?
En esa viga hemos visto que se generan fuerzas normales, y obviamente voy a tener acá una oposición, ¿no? Pero también se pueden generar fuerzas de corte, ¿no? Fuerzas de corte, y también podríamos tener, ¿no?, alguna fuerza que genere un giro, ¿no? Y esa fuerza que genera un giro genera entonces un par, ¿ya? A esta fuerza de corte la vamos a llamar V, y a esta fuerza axial la vamos a llamar N, de normal, ¿ya? Entonces, la componente N va a ser, ¿ya?, paralela o axial al eje de la viga, y esa le llamamos una fuerza axial, ¿no? La componente V es normal, cuando habla normal, ¿no?, asocia obviamente perpendicular al eje, ¿no?, y le llamamos fuerza cortante. Entonces V va a ser la fuerza cortante, y M es el momento flector. Ese momento flector, muchachos, la vamos a utilizar entonces para la ecuación que le acabo de comentar, y va a ser el esfuerzo de flexión igual al momento flector multiplicado por C y por I. Entonces, como ya le indiqué, el momento flector lo vamos a sacar de estos ejercicios que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Y estos dos, ¿ya?, en la próxima clase, nosotros vamos a hacer referencia a la sección transversal de cada viga, ¿ya? Y cómo esta sección transversal, ¿ya?, repercute en el resultado del esfuerzo de flexión. Entonces, vamos a pasar a la otra diapositiva. Entonces, acá nosotros tenemos los típicos ejercicios que nos vamos a ver enfrentados, ¿ya? Estos ejercicios que nos vamos a ir viendo enfrentados en el día a día, usted siempre lo va a tener de esta manera. Usted va a tener, yo le voy a entregar un ejercicio como esto, ¿ya? Obviamente, con valores conocidos, ¿ya? Por ejemplo, le voy a decir que F es de 500 newton, que tiene un largo de 2 metros, ¿eh? Esa información usted la va a tener, ¿eh? Esa información, así como está esto, usted va a tener que desarrollar un diagrama de cuerpo libre. Profe, lo que hemos hecho antes, correcto, no va a variar, no ha variado. Usted tiene un enunciado con un ejercicio como esto, y prontamente usted dice, ah, ya, ahora que tengo esto, lo llevo a mi análisis, ¿no?, de diagrama de cuerpo libre. Por ende, usted va a tener que generar un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ese diagrama de cuerpo libre que usted va a generar, ¿no?, tiene que tener, obviamente, el cuidado de indicar todo lo referente a si va a ser un elemento que está con un soporte fijo, con un soporte móvil, si existe fuerza en X, ¿no?, o si que no existe fuerza en X. Hay que considerar todo. En este caso, no debería considerar fuerza en X porque no hay ninguna fuerza que esté actuando de esa manera. A excepción que esta fuerza F hubiese estado inclinada. Ahí se generarían reacciones en X en el soporte A, sobre todo. En el soporte B no existiría porque, si se da cuenta, el soporte B es un soporte móvil. Muchachos, hasta acá, señoritas y señores, hasta acá es lo que hemos hecho, ¿ya?, hasta el momento. Esto lo hemos realizado, ¿ya? Hemos desarrollado este tipo de ejercicio. Hemos hecho ejercicios de control, ¿ya? Se han preparado para el certamen, ¿ya? Pero de este tipo de ejercicio, ¿usted qué obtiene? Usted, mediante una sumatoria de momento, ¿eh?, y una sumatoria de fuerza, ¿eh?, y una sumatoria, ¿eh?, y una sumatoria de fuerza en I igual a cero, realizando el equilibrio, ¿eh?,
usted obtiene el valor de A sub I, ¿ya? Y obtiene el valor de A sub I y la reacción B de fuerza, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer? Mediante el equilibrio de fuerza, ¿ya? Entonces, hasta acá usted va a tener que trabajar de la misma manera. No va a variar, no va a cambiar, ¿ya? Sigue trabajando igual. Pero lo que obtuvimos ahí fueron solamente fuerzas, ¿ya?, asociadas a lo externo, ¿ya? Son fuerzas externas que están actuando en su sistema, ¿ya? Por lo mismo, hay una reacción de un pasador que le entrega ese soporte, y ese soporte le entrega esa reacción al pasador, y ese pasador se lo entrega a la viga, y el que tiene ahí usted como A sub I. Lo mismo por acá, el soporte le entrega cierta reacción entre el suelo y el soporte, luego entre el soporte y el pasador, y posteriormente el pasador le entrega A sub I. Pero en ningún instante nosotros nos habíamos preguntado qué pasa al interior de esta viga. No habíamos hecho ningún cálculo asociado a lo que pasaba al interior de esta viga. Bueno, ahora es nuestro momento, ¿eh?, o nuestro instante, de realizar esto. Entonces, usted va a venir acá y va a hacer un corte de su viga, ¿eh? ¿Dónde lo va a cortar? Va a tener que ir cortando en diferentes secciones. Entonces, por ejemplo, usted comienza desde el lado izquierdo, ¿eh?, y empieza a avanzar hacia ella, desde el extremo izquierdo de la viga, ¿ya? Y empieza a avanzar desde el extremo izquierdo de su viga hacia allá. Avanza, se da cuenta que si avanza no se encuentra con nada, específicamente no se encuentra con ninguna fuerza, ¿ya?, hasta que llega acá, a la fuerza, ¿ya? Entonces, muchachos, esa primera fuerza es de alguna manera el límite de la primera sección. Entonces, esto le vamos a llamar la sección 1. ¿Por qué? Porque encontramos una fuerza. Luego sigue avanzando hacia allá, hacia la derecha. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, como una operación rastrillo, hasta que encuentra esta otra fuerza que es una reacción, ¿ya? Y ahí dice, bueno, entonces acá tengo mi sección 2. Siempre trate de generar esa idea previa de cuántas secciones tiene su ejercicio, ¿sí? Y siempre se asume, cuando se encuentra con alguna fuerza, una primera sección, después otra sección hasta la otra fuerza, y así reiterada vez. Posterior, que usted ya conoce las secciones, se hacen cortes. Por ejemplo, usted toma, ¿sí?, su viga y dice, la voy a cortar aquí, ¿ya? La voy a cortar justamente en una distancia X, ¿ya? Y esa distancia X tiene que estar asociado entonces entre, o se puede decir que esta X de la primera sección va a estar entre X, ¿ya?, entre 0 y L medio, si es que la fuerza hubiese estado aquí en la mitad, ¿ya? Pero siempre se obtiene hasta ese punto, hasta antes de ese punto. El punto donde está la primera fuerza, la segunda fuerza, etc. Entonces, mi distancia en esta parte va a ser X. Y eso es súper importante, ¿ya?, reconocer esa distancia X, porque nuestros resultados van a estar en función de X, ¿ya? Van a estar en función de X. Jóvenes, si nosotros hiciéramos este ejercicio, ¿ya?, sin el uso del software, tendríamos que estar generando diferentes ecuaciones, ¿ya?, para cada una de las secciones. Tendríamos que entregar una ecuación para el eje, para X, para la fuerza de corte. Tendríamos que entregar otra ecuación para el momento, y todo en función de X. Lo bueno, tal como se lo indiqué, ¿ya?, en este caso,
este ejercicio que nosotros vamos a desarrollar en los controles y en los certámenes, lo vamos a hacer mediante el software que les comenté, el MD Solid. Ese lo vamos a utilizar y este software me va a entregar de alguna manera la información que quiero. Ojo que hay otro software, está el XViga, por ejemplo, que también sirve para hacer lo que estamos planteando acá. Pero yo voy a utilizar el MD Solid para ir explicando. Muchachos, siempre, si es que usted va a hacer el corte desde la izquierda a la derecha, va a realizar los cortes de secciones desde desde el extremo izquierdo de su viga hacia la derecha, debe realizar esta figurita V con una fuerza hacia abajo, una fuerza de corte que va hacia abajo. Y el M, que es el momento flector interno, este ya sería interno. Es muy liviano, Sebastián, el software, muy liviano. No lo recuerdo, pero son unos pocos megas. Me preguntaban por el peso del software, es muy liviano. Y está la versión 4.0, pero mira, la versión 3.5 ya nos sirve para todo lo que vamos a hacer. Así que puede bajar la 3.5, está la 3 también, que también le puede servir, ¿no? No va a tener problema con los ejercicios, el nivel de ejercicio que vamos a realizar. Entonces, el momento M, este M, no es el momento externo, no es la reacción de momento externo que habíamos visto anteriormente en otro ejercicio, sino que es el momento interno que ocurre en la viga, ¿ya? El nombre de Naya es MD Solid. Entonces, esta M, muchachos, esa M es el momento interno de flexión que está sufriendo su viga. Su viga se está tratando de cortar, como, mira, si me observa ahí en la pantallita, piense que su viga, está entrelazada en diferentes vetas, si es que fuese, por ejemplo, de madera, o las mismas uniones atómicas que se generan entre el metal, pero usted cuando empieza a generarle una fuerza aquí, justamente en la mitad, esto se va a empezar a flectar. ¿Y qué pasa acá abajo, en los deditos acá abajo? Haga ese ensayo usted. Los dedos de arriba se comprimen, pero los deditos de abajo se empiezan a abrir, se empiezan a separar cada vez más. Entonces abajo su viga está sufriendo una tensión. Y ahí es donde muchos de los materiales tienen una muy mala, un comportamiento muy inadecuado a la tensión. Se comportan extraordinariamente a la compresión, ¿ya? Pero a la tensión se comportan de muy mala manera. Por ejemplo, el concreto. El concreto tiene un buen comportamiento a la compresión, pero a la tensión se fracturan muy rápidamente. Y eso ustedes lo vieron en ciencia en los materiales, ¿ya? Cuando estuvieron analizando los diferentes tipos de materiales y los diferentes esfuerzos que se podían estar sometiendo, ¿ya? Hay materiales que tienen una buena resistencia a la compresión, pero muy mala resistencia a la tensión, ¿ya? Entonces se generan momentos flectores internos. En ciertos puntos podría ser que su viga fallara, ¿ya? Y esa falla muchas veces podría ocasionar una falla catastrófica con fallecimiento, ¿ya? Con daño en la estructura, en los trabajadores, etc. Porque piense que todos estos elementos están soportando equipamiento. Piense en un puente grúa, por ejemplo, ¿ya? En un puente grúa que utiliza para levantar X elemento industrial, minero, y ese puente grúa está soportado en un riel, ¿ya? Hay una viga que está ahí en la grúa y el polipasto, ¿ya? Pero por los costados esta viga está en un riel para ir avanzando, ¿ya? O retrocediendo. Pero cuando nosotros levantamos el sistema, el equipo, el componente, ¿ya? Esa viga que está arriba del puente grúa
se va a flectar. Obviamente uno lee ahí y dice que la carga máxima de este puente de grúa son de 5 toneladas, no deberíamos estar tratando de subir equipo de 30 toneladas, ¿no? Porque vamos a tener una flexión que podría llegar a provocar un accidente gravísimo, ¿no? Porque no está diseñado para soportar este momento flector, ¿no? Se diseñó para otras fuerzas, ¿no? Para otras cargas. Entonces, este sería, por ejemplo, ¿ya? su puente grúa. Aquí está todo el sistema que se llama polipasto, ¿ya? Que es donde está toda la consola que se mueve. Esto se puede mover para allá, se puede mover para acá. Y además, este puente grúa, ¿ya? está sobre unos rieles, ¿ya? Y esta viga se puede mover para allá o se puede mover para acá. Lleve estos ejercicios también a su quehacer. Usted, planta minera donde vaya, va a haber un puente grúa. Normalmente lo utilizan, ¿ya? para sacar los catos de cobre, para hacer mantenimiento en equipos mineros, ¿ya? para hacer trabajo ¿ya? específico de alta carga. ¿Ya? Entonces, aquí va a salir una eslinga ¿ya? o una cadena, y va a haber un gancho. ¿Ah? Ese gancho va a subir, va a bajar, pero cuando se enganche, la redundancia, ¿ya? con el equipo que usted quiere levantar, se van a generar estas cargas. Y esta viga, voy a exagerar obviamente, esta viga se vería de esta manera después de esa carga que va a levantar. Profe, ¿por qué quedó así? Porque esta carga generó una flexión, ¿eh? Generó una flexión a su viga y logró deflectarla de esta altura, ¿eh? Esa deflexión son de 10 centímetros, ¿eh? 10 centímetros podría generar una fractura de este material, ¿eh? Lo que obviamente podría ser una catástrofe. Entonces nosotros vamos por esa respuesta. Quiero saber cuál es nuestra M. ¿Por qué? Porque si yo conozco mi M, digo M por C partido por I, esto me lo va a indicar la sección transversal que tiene esta viga, por ejemplo, esa es una viga rectangular. También puedo tener una viga en tipo T, ¿eh? Puedo tener una viga tipo I, que normalmente se utilizan en los puentes grúa, puedo tener una viga circular, puedo tener una viga circular hueca, puedo tener una viga cuadrada, ¿eh? También hueca, etc. Hay diferentes formas de viga, ¿eh? Y para cada una de ellas nosotros vamos a actuar con el C y el I. Y esa M la voy a obtener de acá. Como yo quiero que mi sistema vaya a soportar ¿ya? La condición más adversa de mi diseño, es que me voy a poner en el caso más crítico. Me pondré en el caso más crítico. Y por lo mismo voy a encontrar cuál es mi M máximo. Y lo bueno que en este software que le comento, me lo calcula, ¿no? Y además puedo saber el momento máximo en cualquier punto. Eso es lo importante del software, ¿no? Porque el software va a guardar las ecuaciones que nosotros las tendríamos que haber hecho a mano, ¿no? Que también se puede hacer, pero hay que ir utilizando, obviamente, la tecnología en estos ejercicios, ¿no? Y usted se va a encontrar con muchos, ¿no? software en su área, ¿no? Y este obviamente es uno más. Quizás a usted nunca le va a tocar hacer un cálculo de esto, pero ténganlo claro que en más de alguna ocasión a usted, un ingeniero, le va a decir, mira, ve estos gráficos, ¿eh? Y tú vas a identificar inmediatamente que te están hablando de gráficos de esfuerzos de momento, ¿eh? De corte, etc. Porque, ojo, tenemos aquí mucho ejemplo para poder resolver esto, tal como les dije delante, estas vigas, nosotros
asumimos acá, no tiene por qué ser solamente una viga horizontal, ¿ya? Por ejemplo, una represa de esta forma, pero yo la puedo llevar acá y voy a hacer los cálculos de esta forma. Y voy a decir, bueno, esto que lo estamos viendo de forma horizontal, yo lo puedo hacer de forma vertical. ¿Sí? Y vamos a llegar a los mismos resultados. ¿Sí? Y otro ejemplo, un muro de contención, por ejemplo, un muro de contención, en donde ahí las fuerzas se están generando con un perfil triangular, ¿sí? Y ahí usted va a saber cuál es el espesor que deberíamos tener acá abajo, para poder resistir eso, o quizás poner un talón para que esto, este muro de contención pueda resistir, ¿no? Y eso, muchachos, lo tienen que desarrollar desde acá, desde estas bases, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, veamos un ejercicio, ¿no?, en donde tengamos que utilizar este software. Yo lo usé hace poquito para un cálculo que estoy haciendo exactamente, un muro de contención por ahí. Y es muy práctico. Obviamente uno tiene que tener otra información del tipo de suelo, ¿no?, en la altura, ¿no?, para saber cuál es la fuerza que va a ir generando, tanto de forma horizontal como vertical, ¿no? Pero con esta herramienta, ¿no?, es fácil poder desarrollar estos ejercicios, ¿no?, y para llevarlo a algo más práctico, no solamente acá. Entonces, ¿no?, nosotros tenemos el siguiente ejemplo, ¿eh? Trate, si tiene un cuaderno a mano, ¿eh?, si tiene un cuaderno a mano, cópielo, ¿eh?, cópielo, porque yo esto lo voy a llevar al software, ¿eh?, para que usted no se pierda, ¿eh? Entonces, en su cuaderno, me va a utilizar, si esto lo hubiésemos hecho a mano, usted tendría que haber dicho, bueno, profe, usted me dijo que teníamos que elegir las secciones. Bueno, tengo la primera sección, la segunda sección, la tercera sección, ¿no?, y la cuarta sección. ¿Qué habíamos dicho de las secciones? La sección era justamente desde el inicio de su viga del lado izquierdo, ¿no?, hasta encontrarse con la primera fuerza. Primera sección. Luego sigue avanzando hasta que se encuentre con otra fuerza. Segunda sección. Tercera sección. Y cuarta sección. ¿Ya? Son cuatro secciones, debido a que acá, aunque no se vea, usted ya ha hecho este ejercicio, se ha preparado para hasta el certamen, sabe que aquí va a haber una reacción, ¿no? Aquí va a haber una reacción en el soporte A, y aquí va a haber una reacción en el soporte B. Entonces esas son fuerzas, ¿no? Por lo mismo, hasta ahí llega mi sección. Posteriormente, ¿no?, tenemos que generar... eso, vamos a bajar el diámetro. Aquí vamos a generar dos gráficos, ¿no? En primera instancia, el gráfico de las fuerzas de corte, y acá del momento flector. Todo con respecto al eje X, ¿no? Eso haríamos en caso de que hubiese sido un ejercicio donde lo tendríamos que haber desarrollado a mano, ¿no? Pero lo bueno, que ahora voy a hacer uso de este software que les comenté. Acá tenemos nuestro software, ¿no? Acá tenemos nuestro software. Creo que lo están viendo, sí. Entonces este software tiene muchas opciones, ¿no?, tal como se observa acá, ¿no? Tenemos opciones de estructura, ¿no? Por ejemplo, para el certamen que viene, uno podría, algunos ejercicios se pueden desarrollar acá, otros no. Ojo, no te sirve para todos los tipos de estructura, ¿no? Sí para alguna, ¿no? Sí para alguna. Probablemente no te va a servir exactamente para el del certamen, pero sí podría revisarlo, ¿ya? Para torsión, ¿ya?, para flexión, lo que le estaba hablando, para propiedades de secciones, cuando trabajemos con el momento de inercia, vamos a utilizar esto, ¿ya?, esta opción. Podemos desarrollar el círculo de Mohr, ¿ya? Podemos desarrollar cargas combinadas,
estanque a presión, estanque a presión, columna, que las columnas tienden a pandearse, y aquí se trabaja con el pandeo también. ¿Qué más? Y las vigas. Entonces usted elija, ¿ya? Voy a salir un poquito nuevamente, usted elija esta. Terminate beam, ¿ya? Y esa lo selecciona, ¿ya? Voy a compartir de inmediato cómo quedaría esto. A esta ventana aparece una vez que haya elegido eso, ¿ya? Y si se da cuenta, le da tres opciones. Una viga con dos apoyos, uno en cada extremo, podría ser un apoyo fijo, un apoyo móvil, ¿ya? Otra viga con un apoyo o con un soporte, disculpe, con un soporte, ¿no?, de empotramiento en el lado izquierdo, y la otra un empotramiento en el lado derecho, ¿no? Si fuese, por ejemplo, una represa, usted sabe que la represa, ¿no?, te la va a dibujar así. Aquí va a estar el agua. Entonces, si yo tuviese que dibujar una de estas, diría, a ver, yo la voy a dibujar así, profe. Voy a llevar esto que está en el 3D, porque la represa está para allá, ya está sosteniendo toda esta cantidad de agua, ya, que le está generando una fuerza, ¿no? Esa represa la voy a llevar entonces al 2D y la veríamos de esa manera, ¿no? Deme 2 segundos para borrar esto que me quedó muy feo. Entonces, esa represa, usted en definitiva va a decir, esa es mi represa. ¿Ah? Esa es mi represa. Y esa represa está apoyada acá, porque mire esto, acá. Espera, que cometí, moví algo. Ahí. Creo que cerré el software. Que no lo encuentro. Sí, creo que lo cerré. Voy a volver a abrirlo. Ahí está, nuevamente. Entonces, como le había comentado, esa represa usted la va a dibujar de esta manera. Ahí y abajo con el apoyo. Acá va a estar con un apoyo empotrado, tal como es la represa. Si usted se fija, una represa no está articulado abajo. Para nada, ¿no? Está con fundaciones, ¿no?, con una mucha cantidad de concreto abajo, y a medida que va avanzando, se va adelgazando para no perder tanto material. Porque imagínense que usted dijera, profe, yo hice los cálculos y mi represa por lo menos aquí tiene que tener 50 metros, ¿ya?, en la parte de abajo. Si usted dijera, entonces, mi idea es hacer este tipo de represa. Ahí. Todo esto usted lo va a tener que llenar con concreto, que le va a salir una enormidad. Entonces uno dice, no, acá arriba ya no necesito toda esa carga. Acá arriba necesito menos, menos carga y menos sección transversal, por ende puedo desarrollar algo así como lo que estoy dibujando. Y me quedaría de esta manera. Me ahorré mucho material. Más, profe, no tiene que ser tan recto acá. Podría hacerlo hasta con una curva, porque calculamos que esto podría ser así. Menos material, pero ya me soporta lo que quiero hacer, que es la contención de toda esta masa de agua. Mientras más alta sea su represa, mientras mayor sea la cota que usted tiene que soportar, mayor va a ser esto acá abajo, ¿eh?
ese ancho de su represa. Recuerden que su represa, ¿ya?, va hacia allá. Los que han tenido oportunidades de conocer una represa, ¿ya?, me imagino que se les hace fácil ver esto, ¿ya?, que han viajado al Valle del Elqui, al Maule, aquí mismo no represas tan grandes, pero sí algunas pequeñas represas o muros de contención, que también lo puede asociar a esto. Entonces, esto, muchacho, acá abajo, está empotrado. Hay una fundación, ¿no? Y nosotros llevamos este dibujito, que estaba ahí en 3D, lo llevamos acá al 2D. Pero usted me puede decir, profe, pero no es lo mismo que usted nos está mostrando, ¿ya?, en el dibujo de su software. No, aquí usted lo único que tiene que hacer es tomarlo y girarlo, ¿ya? Gírelo y va a asumir entonces, ¿ya?, por ejemplo, si lo gira en 90 grados, ¿ya?, si lo gira en 90 grados, ¿están viendo, cierto? Sí. Ya. Si lo gira en 90 grados, obviamente esto le quedaría así. Y aquí estaría el lado del empotramiento. Y la carga que usted decía, mire, la carga es tanto porque usted calculó mediante mecánica de fluido, ¿ya?, este perfil de fuerza que generaba el agua que estaba ahí con una altura H, ¿no? Eso en mecánica de fluido me comentaron, esa misma H, usted podría, esa misma fuerza, que se genera de forma triangular, como les comenté, ¿no? Es decir, profe, esa fuerza estaría actuando aquí, ¿no? Se hacen los cálculos, se hacen las fuerzas internas de corte, los momentos internos de esta viga, y lo llevamos a este software, ¿no? Así, de alguna manera, obviamente con software más potente, pero los primeros represas y los primeros trabajos que se desarrollaron fue mediante las ecuaciones que se fueron desarrollando, ¿ya?, solamente con ecuaciones por secciones, tal como le estoy comentando, ¿ya? Ahora tenemos la ventaja de tener este software y otros más, obviamente. Entonces, va a tener que fijarse muy bien qué tipo, ¿ya?, de soporte, qué tipo de viga tenemos que ir trabajando. En este caso, la viga que habíamos mostrado inicialmente, ¿ya?, era una viga que tenía un soporte A, un soporte B. Entonces, acá está. Esta es nuestra viga, ¿ya? Y lo primero que te preguntan, ¿ya?, este software, te pregunta las longitudes de su viga. Te pregunta cuál es el largo total de su viga. Si lo recuerda, en el ejercicio que le había presentado, y lo llevo aquí, lo llevo para acá para que lo recuerde, eran cada 2 metros había una fuerza. Y eran 4 secciones. O sea, son 8 metros en total. Entonces acá usted va a tener que poner 8. Y en vez de milímetro, elige metro. También te preguntan dónde están localizados los soportes. No siempre tiene que estar localizado en cero. En este caso sí. En este caso está localizado en cero el soporte izquierdo, ¿ya?, y el soporte derecho estaba localizado en el extremo derecho, justamente a 8 metros. Insisto, puede haber un ejercicio que no necesariamente estén en los extremos los soportes, ¿ya? Pueden estar más al medio, más al interior, ¿ya? Y esa otra parte de su viga estaría ahí en voladizo. Podría darse, ¿ya? No piense que no se puede dar. Una vez que ya indicó todas estas distancias, tanto del largo total de su viga, ¿no?, como de la ubicación de los soportes, ¿no?, usted aprieta acá Enter.
Recuerde que usted seleccionó esta primera viga. En caso de que fuese una represa, hubiese elegido estas de acá. Ojo, pero estamos haciendo el caso que aparecía en la PPT. Enter. Entonces, mire, hay una parte que usted no observa porque el que esté trabajando quizás con el software ya lo está viendo, pero te entrega esto también el software. Esto. Te dice, mira, esa es tu viga que tú dibujaste. Una viga con dos soportes, un soporte fijo en A y un soporte móvil en B. Uno en 0 y el otro en 8. Pero no hay nada más. Y así nuestra viga no era. Nuestra viga estaba siendo sometida a fuerzas. Entonces, vamos a agregar esa fuerza. Y volvemos a esta ventanita. Esta ventana nos indica, mira, usted puede agregar una fuerza hacia arriba o una fuerza hacia abajo. En nuestro caso, eran fuerzas claramente hacia abajo. Si recuerda el dibujo. Otro tema, si usted tuviese cargas distribuidas, por ejemplo, agrega esa, una carga distribuida rectangular hacia arriba, una carga distribuida rectangular hacia abajo. Recuerde que nosotros hicimos un ejercicio con estas cargas distribuidas. Es más, aquí te va a entregar esos resultados. No hay que hacer esos cálculos que hicimos aquella vez. Te lo entrega. Aquí triangulares. Dice que esta es una carga triangular, para arriba o para abajo. Ojo que la clase de hoy día vamos a desarrollar todas estas, porque traje ejemplo para cada uno de ellos. También usted podría agregar un momento. ¿Y ahí qué necesitamos? ¿Dónde va a estar ubicado ese momento externo? Ojo, es un momento externo, no es el momento flexor interno, porque ese es el que estamos buscando mediante el gráfico que nos va a entregar el software. Y también un momento horario y un momento antihorario. O sea, acá me voy acá a una carga centrada, una carga puntual. Me dice dónde está localizado con respecto al eje X, según la coordenada X. Y recuerde, la primera carga estaba a 2 metros. Y la primera carga tenía unos 2 kilonewtons. Ahí alguien puede poner 2 y busca los kilonewton. Alguien puede decir, profe, yo mejor prefiero trabajarlo con newton. Entonces usted pone 2000. Independiente cuál utilice, va a llegar a los mismos resultados. Pero sería ideal que lo trabajara en newton más que en kilonewton. Pero cosa de el usuario. Entonces, enter. 2000 newton. Y, mire, le voy a mostrar. En primer lugar, recuerde, este es nuestro ejercicio. Aquí estamos aplicando las cargas. Y así es como va. Así se está generando hasta el momento nuestro gráfico. Un gráfico, si usted observa, aquí justamente donde me estoy moviendo con el cursor, aparece una letra V. Y me dice que hay una fuerza hacia abajo. Y me está entregando el primer gráfico asociado a fuerzas de corte. Y abajo, además me dice acá arribita, que con esa pura carga P1 que he puesto, ya me dice, mira, usted ha entregado solamente una carga P1 de 2000 newton hacia abajo. ¿Y cuáles son las reacciones hasta el momento? Bueno, con esa carga, la reacción en el soporte A es de 1500 y la reacción en el soporte B es de 500. Ambas hacia arriba. ¿Te entrega todo esto? Posteriormente podemos ver el diagrama de momento. Y aquí, mire, usted puede entregar ese resultado en newton milímetro, en newton metro, en libras pulgadas, ya en kilonewton por metro. Nosotros lo estamos calculando en newton metro. Y ojo, acá te dice que el momento lo está tomando positivo con sentido antihorario. Pero si usted lo pincha, te dice, ahora lo tomo los sentidos horarios como positivo. Y lo único que pasa es que esta baja, pero
nosotros siempre vamos a trabajar con el valor absoluto. Así que da exactamente lo mismo si usted lo toma ahí o ahí, ¿eh? Porque vamos a trabajar con el valor absoluto. Entonces, ¿nos faltan más fuerzas? Sí, hay que agregar más fuerza. Entonces nos vamos nuevamente a esta ventana y hay que agregar una fuerza que era, que estaba ubicado en 4 metros, que era de 3.000 newton. Que era de 3.000 newton. Ahí está. 3.000 newton. Enter. Me voy a devolver. Eso es lo que está pasando en el gráfico. Agregué otra fuerza. Y miren lo que pasó ahora con el momento flector máximo. Delante eran 3.000 el momento flector máximo. Ahora son 8.000 y está ubicado justamente en la mitad. Justamente en la mitad. Pero nos está faltando más información. Recuerden que eran 3 cargas. Entonces nos devolvemos. Y digo, la última carga estaba ubicada a 6 metros. Y no era una carga de 3.000, era una carga de 2.000 newton. Y me voy acá. Entonces, a lo mejor lo voy a hacer más chiquito porque si no, no se observa bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo la carga P1, la carga P2, la carga P3. Aquí me dicen que esas son las cargas que usted indicó. P1 de 2.000, P2 de 3.000, P3 de 2.000. ¿Y las reacciones? Bueno, tengo una reacción de 3.500 en el soporte A y de 3.500 en el soporte B. Y esto pasa porque la figura es simétrica, ¿ya? Si uno de estas fuerzas hubiese sido diferente, me hubiese entregado diferentes valores para cada soporte, ¿ya? Y a continuación, podemos observar entonces el diagrama de fuerzas de corte con 3.500 como máximo, pero acá abajo tengo además el diagrama de momento flector. Y me voy a quedar con este 10.000. Este valor es el más importante para mí, porque con eso yo voy a entrar en esta ecuación. El esfuerzo de flexión va a ser aquí 10.000 newton metro multiplicado por C y dividido por I. Estos dos, C y el I, hacen referencia a la sección transversal de la viga. Entonces aquí nosotros tenemos que conocer también cómo era esta viga. No me va a funcionar así. Ahí. Ahí sí que sí. Ahí borro esa. Esa sección la tengo que encontrar. Entonces yo voy a buscar esa sección para saber de qué tamaño tiene que ser esa sección transversal o de qué forma tiene que ser esa sección transversal para que pueda resistir cierto valor, y ese valor corresponde a la resistencia que tiene el material con que se va a construir. Profe, este material es de madera. No, profe, lo vamos a hacer de acero. No, lo voy a hacer de concreto. Tienen diferentes, ¿ya?, condiciones cada una de ellas. Entonces, ahí nosotros vamos a ir a ver unas tablas que están ya estipulados los esfuerzos de cada material. Es más, si hablamos de madera, va a tener los esfuerzos de flexión del pino, del roble, ¿ya?, de un pino tratado, no tratado, etc. ¿No? Pero este es el valor, el importante, ¿no? Entonces, ahí usted ya tendría la respuesta, ¿no?, a su ejercicio. Veamos el siguiente caso. Veamos el siguiente caso. Acá. Tenemos una viga, ¿no?, hay una viga, ¿no?, hay una viga que mide
En total, 20 pies. Son 20 pies. Esta viga está apoyada en un soporte fijo en el punto A y un soporte móvil en el punto B. Tiene una carga puntual de 600 libras. Este ejercicio está en el sistema inglés. Y tiene un momento externo actuando en el punto D, que estaría a 15 pies desde el punto A, de 4.000 libras pie. Entonces, esto, muchachos, también lo puedo llevar al software. También lo podemos resolver en el software. Entonces, nuevamente, ahí saquen una foto, rayen su cuaderno para que veamos cómo se debería desarrollar en el MD Solid. Entonces me voy al MD Solid. Usted ya sabe a dónde tiene que ir en el MD Solid, a determinación de viga. Y elige una de estas tres. Para el caso que les presenté, para el caso que les presenté, aquí iría una viga que está con dos soportes. Uno en el extremo izquierdo, otro en el extremo derecho. ¿Qué sería esta? Recuerde, este ejercicio no está en milímetros, no está en metros, no está en el sistema internacional, está en el sistema inglés. Y acá tiene pulgadas, profe, no está en pulgadas su ejercicio, a pies entonces. Entonces, revise ahí el soporte izquierdo que estaba justamente en cero. Y el soporte derecho, profe, usted no puso el largo de la viga. Ah, entonces no se le puede ir esos detalles porque si no le va a aparecer error. Entonces sabíamos que la viga era de 10 pies hasta la mitad y de 600 para allá teníamos otros 10 pies, o sea, 20 pies. ¿Dónde estaría entonces localizado? ¿Dónde estaría localizado el soporte derecho? Ojo, no va a estar localizado en 6, en 10. ¿Ya? En 10 estaba la fuerza de 600 libras. ¿Ya? También en este caso está en ambos extremos. Y ahí. Nuevamente se generó el gráfico, ¿no? Para empezar a llenarlo con la información que nosotros vamos a ir recuperando, ¿no? Que vamos a ir agregando acá. Entonces, primero la carga puntual hacia abajo, ¿no? Que estaba ubicada con respecto a la coordenada X en 10, justamente en la mitad, ¿no? Y era de 600. Ojo, que tal como les comenté, no estamos trabajando en el sistema internacional, estamos trabajando en el sistema inglés. Por ende, acá no eran Newton, no estaba en Newton, estaba en libra. Son las 600 libras que tenemos que indicarlas. Y si revisamos nuestro dibujo, nos damos cuenta que tiene un momento externo actuando en la viga, que ojo, es con sentido horario. O sea, hay que tener claro ese giro, porque si lo dejamos al otro lado, nos van a dar resultados totalmente errados. Y son 4.000 libras pie con sentido horario. Entonces, ese sentido horario tenemos que llevarlo acá. Y acá tengo sentido antihorario y acá tengo sentido horario. Aquí tengo sentido horario.
Me voy a tener que quedar obviamente con mi sentido horario y nos preguntan, ¿dónde está localizado? Bueno, estaba localizado a 15 pies, 15 pies, y tenía el valor de 4.000, pero ojo, no 4.000 newton libra, o sea, newton metro, sino que eran libra pie. Libras pie. Ojo, puede estar también en libras pulgadas, por ende usted tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? Y cuando elija, elija bien, no se vaya a equivocar, ¿ya? Porque se le vería afectado todo su resultado. Y ahora aplicamos Enter. ¿Y cómo quedó este gráfico? De la siguiente manera. Tenemos entonces una viga, ¿ya? Con soportes en sus extremos, con una carga puntual P1, que voy a ver acá si lo anoté bien. Ah, sí, me dice que son 600 libras hacia abajo, ¿eh? Y una carga M1 de 4.000 libras pie, ¿eh? Con sentido horario. No se observa muy bien porque está chiquitito ahí, pero oh. Se lo vamos a agrandar un poco esto para que lo vea. Que hace referencia a aquello. Ahí está el sentido horario. También me puede indicar, para que lo vea bien, ahí está el M1, ahí está el M1, ¿se da cuenta? Y aquí tenemos el P1 y el M1. También podemos ver las reacciones. ¿Qué reacciones, profesor? La reacción en el soporte A y la reacción en el soporte B. Ahí tiene usted 100 libras, está soportando su soporte A y 500 libras su soporte B. Y el gráfico de fuerzas de momento, sobre todo porque el de corte está ahí. 500 es la fuerza de corte, pero como soporte máximo. Pero la fuerza del momento flector, ¿no? Recuerde, nosotros tenemos que seleccionar el mayor. Y el mayor, ¿no? Son 2.500 libras pie, ¿no? Ese es el momento, ¿no? interno máximo, el que está sufriendo su viga, ¿eh? En el interior de su viga hay un punto donde está sufriendo mucho momento flector y que se da justamente a 15 pies del soporte A, ¿eh? No se da en la mitad, ¿eh? Como el otro ejercicio que se daba el momento flector en la mitad de la viga, aquí no. Se da justamente donde está el M1. Y por último, el siguiente ejercicio, que es este. Que acá tengo una carga distribuida de forma rectangular. Si se da cuenta, los cuidados que hay que tener en este ejercicio, que la información que nosotros le entreguemos al sistema sea la correcta, no vaya a poner 500 y ponga 500 metros, son 500 milímetros. Pero si puedo entregar como 0,5 metros, no hay problema. Pero si el software te permite entregar los datos así, si usted quiere entregar los datos así, podría entregarlos sin ningún problema, ¿no? Tiene que tener cuidado. Entonces, MD Solid lo vamos a abrir para poder compartirlo nuevamente. Y les recuerdo, donde tienen que elegir es esta. Ahí lo selecciona y el sistema lo lleva entonces a esta ventana. Nuevamente es una viga. Está soportada en sus extremos,
que tiene un soporte en extremo izquierdo y en extremo derecho. Si nosotros sumábamos todas las distancias, nos daban 1000, pero 1000 milímetros. Ojo, aquí voy a trabajarlo con milímetros. A lo mejor alguien me dice, profe, trabájelo en metro, y aquí sería, obviamente, 1. ¿Ah? Pero ahí vea usted cómo lo va a trabajar. ¿Ah? Mientras lo trabaje de buena manera, sus resultados van a estar buenos. ¿Dónde está localizado el soporte derecho? Justamente en el extremo, ¿eh? En 1000. Enter. En este ejercicio, y lo repito acá, lo voy a mostrar. La primera carga es una carga distribuida rectangular. ¿Eh? Y como tal, la tengo que llevar entonces a nuestro sistema, que llega justamente a la mitad. Entonces me voy a la ventana donde están, ¿eh?, indicados, por ejemplo, aquí, esa carga. Es una carga uniforme. Esto es triangular, ojo. ¿Eh? Aquí es uniforme, rectangular, que parte en 0 y llega a 500, porque llegaba justamente a la mitad de la viga. Y si la viga es de 1000 milímetros, llega a 500 milímetros. ¿Eh? Y la magnitud era de 2600. Y la magnitud estaba asociado a newton metro. ¿Eh? No estaba en newton milímetro, así que cuidado ahí. ¿Eh? Pero lo dejamos así mismo. No vaya a dejar esto. Ah, se equivocó el profe, entonces era newton milímetro. No, si yo le entregué esos 2600 era porque estaba obviamente ahí, en newton metro. ¿Ah? Una vez que tenga eso, usted aprieta esto. ¿Ah? Y el gráfico que le arroja es el siguiente. Ahora aparece una parábola. ¿Ah? Y si nosotros tendríamos que haber hecho esto a mano, ¿ah?, nuestra ecuación no hubiese quedado como un x elevado a 2 en algún lado. Y eso significaría que yo tendría que haber dibujado una parábola, ¿ya?, asumiendo esa curva, ¿no? La máxima que hay acá, ¿no?, son 182,81 newton metros. Ese es el momento máximo. ¿Y dónde está ubicado? En 375 milímetros. Ahí está. 375 milímetros. Recuerde que el eje X acá abajo es distancia. Y acá son momentos flector. Y acá son momentos de corte. El momento de corte máximo son 9,75. Pero, profe, me va a decir usted, nos falta más información que agregar. Habían unos 2000. Ahí están los 2000. ¿Ya? No lo he agregado. Entonces, vamos a agregar esos 2000. Nuevamente, me voy a la ventanita, era una carga puntual hacia abajo, que estaba ubicada en 800 milímetros, y era de 2000 newton. Y finalmente, nuestro gráfico, ¿eh?, nos queda ahí. Si yo tuviese que aplicar la ecuación de esfuerzo de flexión, ¿ya?, el momento flector máximo que yo voy a utilizar va a ser el de 300, no de 300, de 380. Ah, mire, me está dando el resultado como newton milímetro. Entonces yo quiero que me lo entregue en newton metro. Ahí. Ah, entonces ahí cambia, son 385 newton metro. Insisto, si alguien quiere entregar ese resultado, ¿eh?, y lo quiere entregar en newton milímetro, lo cambia aquí. Dice, no, yo lo quiero en newton milímetro. ¿Ah? Sería 385.000 newton milímetro. Y si lo quiere entregar en newton metro, ¿ah?, son 385 newton metro. ¿Ah? Es el que iría en la ecuación que yo les comento, que sería para el tercer certamen. ¿Ah? Y como último ejercicio, ¿ah?, acá. ¿Por qué no cambia?
ese tramo merece. Deja de compartir. A ver si funciona. Ahí sí funcionó. Ahora comparto, ¿no? Y es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, este es un soporte que tiene, o sea, es una viga que tiene dos soportes, un soporte fijo y un soporte móvil, pero el soporte que está a la derecha no está en el extremo. Es más, toda esta parte que está acá, de C a D, está en voladizo. Y eso hay que tener el cuidado de anotarlo bien en el software, y el software hace todo el trabajo, ¿no? Pero ese es el cuidado que tiene que tener usted, ¿no? Cada 6 metros, ¿no?, hay un cambio. Entonces esto se divide en 3 secciones, ¿no? La primera sección de A a B, porque ahí te encuentras con esta carga. Luego avanza, sigue estando la carga, pero te encuentras con el término de la carga y también con esta reacción C. Por ende, ahí está la otra sección. Y posteriormente, ¿no?, la C a D, que es la última sección, ¿no? Entonces, esto lo vamos a llevar nuevamente al MD Solid, ¿no?, para ver cómo es el comportamiento interno que tiene esta viga y si en algún momento va a poder soportar, ¿no?, las cargas que se le van a agregar a nuestro sistema. A lo mejor le vamos a agregar más cargas de las que vemos acá, o a lo mejor nuestra pregunta podría ser cuál es el material con que tiene que ser fabricado esto. ¿Mm? Podría darse un ejercicio así, en donde nos pregunten por qué aparecen los aquí. Aquí la tengo, entonces, nuevamente, es una carga, o sea, disculpe, una viga con 2 soportes. El largo total de esta viga son 6 más 6 más 6, o sea, 18 metros, no milímetros, 18 metros. El soporte izquierdo está localizado en 0, el soporte derecho está localizado en 12. No en 18, en 12, ojo ahí. Entonces, si usted viera cómo queda ese gráfico, se los presento de inmediato, estaría quedando así. Si se da cuenta, el soporte no está en 18 metros, sino que está en 12, tal como lo indica la figura. Posteriormente, generamos las cargas. Había una carga puntual que estaba justamente al final, de 18 metros a 18 metros, y que era una carga exactamente de 400 newton, ¿no? O sea, acá, 400 newton. Y había una carga, ¿no?, triangular, o esta carga lineal que dice este sistema, mire, hacia abajo, que no iniciaba en cero. Esa carga, ¿no?, distribuida, ¿no?, comenzaba en 6 metros y terminaba a los 12 metros, justamente donde estaba el soporte B. Hasta ahí llegaba, ¿no? ¿Cuál era su magnitud? ¿Cómo comenzaba esto? ¿Ah? Si se recuerda, y se lo voy a llevar acá para que lo recuerde, dice que el máximo acá son 450 newton metro y termina en 150 newton metro. Esto en algún ejercicio nosotros tuvimos que hacerlo en 2 partes. Lo dividíamos en una sección rectangular y otra en una sección triangular y así resolvimos esto, ¿eh? Era parte del ejercicio de un control que hicimos, ¿no? Pero aquí ya lo puede, se lo resuelve más fácil obviamente el software, ¿no? Y comparto ahora. Estoy compartiendo otra cosa aquí. Hola, profe. Sí, dígame. Profe, le quería, no sé cómo decir, pero pedirle ayuda quizás. ¿Ya?
que anoche hice el control que está disponible en el aula. Ya, pero ahora no, pues deja terminar esto, si no me voy a mezclar cosas. Deja terminar la clase y ahí no hay problema. Pero si no, me vas a marear a tus compañeros. Ya, sigamos. Entonces, como les comenté, hay una carga distribuida que comienza a los 6 metros y termina a los 12 metros, cuya carga más alta que está al inicio, justamente a los 6 metros, era de 450 newton metros, así que mantenemos los newton metros. Y cuando termina esta carga distribuida, ¿ya?, termina en 150. ¿Ya? Ahí tiene. ¿Ya? Entonces, enter. No, voy a tener que hacerlo de nuevo porque cuando me hicieron la pregunta, me sacaron del sistema. Deje hacerlo de nuevo. Deme un segundo. Espera 18 metros. Está en 12. Había una carga aquí. Comenzaba en 6 la carga distribuida y terminaba en 12 metros. ¿Ya? Era de 450 y terminaba en 150. Una carga puntual hacia abajo en el extremo, 18 metros, y era de 400 newton. Y ahora sí. Entonces le voy a compartir cómo queda el gráfico. Muchachos. Acá nuevamente, mire, aquí están las cargas, que te dice que es una carga distribuida que parte en 450 hasta 150, la parte más baja, que va hacia abajo. Hay una carga puntual de 400 newton hacia abajo. Y acá usted puede tener las reacciones, ¿no? Aquí tiene la reacción en el punto A. Son apenas 325 newton. En cambio, en el punto B, debido a que tiene la mayor concentración de fuerza, porque está más cerca esta carga y también la carga P1, está soportando 1.875 newton. ¿Ah? Estas son las reacciones, los soportes. Y acá abajo están los resultados de su diagrama de momento. ¿Ah? Y por lo mismo, el que utilizaríamos, recuerde, siempre utilizamos el máximo, porque nosotros queremos que su viga soporte esa flexión y no se nos vaya a fracturar. Eso es lo que tiene que soportar, 2.400 newton metro. Y no es necesario que lo deje como negativo, porque trabajamos con los valores absolutos. Recuerde que si usted pincha acá, cambia esto. No es válido decir menos, no, en este caso no es válido eso. Trabaja usted siempre con el valor máximo. Entonces, muchachos, como trabajo de aquí a las siguientes clases, trate de descargar ese software, revíselo, tiene harta instrumento, harta herramienta que lo va a poder utilizar en el tercer certamen y capaz que hasta en algún ejercicio que podría aparecer en el segundo certamen, pero esto está enfocado directamente para el tercer certamen. El tercer certamen lo vamos a hacer en base al uso del software y obviamente dando respuesta a los ejercicios de resistencia. Eso está más que claro. Señorita Josefina, ¿cuál era su duda? Profe, lo que pasa es que como le comenté, anoche hice el control, pero quería ver la posibilidad si puede dar un poco más de tiempo o quizás otro intento, no sé si puede. Ya, deja de revisarlo. ¿Ya? Porque te faltó tiempo para llevar las cosas o te equivocaste. Me faltó tiempo. Ya. Alcancé a poner como, creo que fueron 4 de las cositas, pero las otras no alcancé porque
me demoré mucho en desarrollar el ejercicio. Ya, eso vamos a hacer.